queremos saber esa primera partida, señores. Tenemos por el lado de arriba a Mohamed Lai, por el lado abajo a Mini Minter. Y bueno, espero que sea una locura, Reiga. Estoy completamente de acuerdo, Drake. Vamos a arrancar entonces, segundo día de las World Finals. Mini Minter en la parte de abajo. A ver, Reina Arquera a la carga por el lado derecho, conectando en el morterito. Quito por parte de Mini Minter para tradear esas arqueras. Y vemos que los dos están como concentrados, ¿no? El Mombo cada tanto aparece como que está hablando. Yo creo que debe ser por... o porque tiene alguien ahí en llamada, o capaz... o capaz que incluso está hablando consigo mismo. Mini Minter concentrado, juntando elixir los muchachos. Y aparentemente mazo de gigante noble por parte de Mini Reiga. Tendría toda la base. Ya sabemos que al final de cuentas ayer, Drake, vimos un par de mazos un poquito locos, sinceramente. Un poquito variados e innovadores, lo cual creo que siempre se agradece. De hecho, para tirar el dato y comentarlo, ya se están publicando el día de hoy cambios de balance, pero ahora te los cuento porque se viene primero el cementerio por el lado derecho para Mohamed Light, rayo defensivo de Mini Minter, el pescador perfecto. Y además, ese cañón con ruedas que le ponchan las llantas ahí en el camino, en el límite, en esa frontera de Torres Drake, y hace una buena defensa Mini para el primer ataque de Mohamed Lai. Sí, sí, sí. Mohamed Lai con cementerio, un mazo que es muy fuerte, cementerio mortero. Y te digo más, este mazo que está usando Mohamed Lai en su momento, el inventor del mazo, o uno de los que más lo ha usado y le ha sacado jugo, fue justamente Mini Minter. Así que está jugando contra un viejo conocido, Mini, de su invención. A ver, tronquito raspando también la torre del lado derecho. Parejos en daño a los muchachos. Dragón infernal desde atrás. Tenemos Larris también por parte del Momo. Reina arquera que tira Mini Minter. Y por ahora, Mini Minter todavía no utiliza su full condition. Está ciclando cartas, se está acomodando. Sabe que tiene que hacerlo en un momento en el que sea viable, porque tiene muchas herramientas, ¿no? El Momo para poder defender un posible gigante noble. Rayazo por parte de Mini Minter. Fantasmita la carga por el lado derecho. Dragón infernal de tronco para barrer por toda la línea. Arqueritas defensivas. Brujita madre conectada del dragón infernal. Y están protegiendo bien sus torres los muchachos. Ahora el mortero en ataque, cuidado porque la jaula del forzudo tiene que tanquear. Buena el reset de target que va a permitir que el mortero conecte un bolazo. Claro que sí, llega y conecta. Mini Minter se lamenta porque sabe que esto puede darle la victoria a Mohamed Light en el desempate. Rayo por el lado derecho, puñetazo también del forzudo. Ligera ventaja para el jugador egipcio, para el faraón. Aparece ahora la bruja madre para tanquear las arqueras perfectas. Cuidado porque de nuevo se puede resetear ese target, pero ahora vuelve a conectar. Daños de muerte le podríamos llamar a esto, Drake. Justo antes, con el último aliento, le están haciendo la vida de cuadritos a Mini Minter. Sí, viste que siempre el mortero antes de destruirse, siempre conecta un golpe. Parece mágico, parece a propósito. Siempre cuando está por morir el mortero, ¡pum!, suelta una de las rocas. Veamos, primer gigante noble que vemos por parte de Mini Minter. Desde atrás lo tira, teniendo una desventaja de 500 puntos de daño en torre. Y Reigar, estamos por entrar al por 3 de Elixir. Vamos a ver cómo van a defender los muchachos. Pone Brujita Madre Mini Minter. Rápido responde Mohamed Lai con Bolita de Fuego. Flechas a esa Reina Arquera. Rayas por parte de Mini Minter. Activa el manto de invisibilidad para tradear todo. Perfecto. Y está linda la partida. Sabíamos iba a ser una partida de altísimo nivel, una partida que iba a estar muy pareja. Y fíjense cómo entrando al por 3, los muchachos están empatando. Bueno, y ahora arranca bola de fuego por el lado derecho. El cementerio que está siendo defendido. Cuidado con las flechas que siguen sacando daño. Reina Arquera que se queda bastante tocada, pero todavía con vida de mala habilidad disponible. Presiona Mini Minter por el lado derecho. Aparece el rayo. Está ciclando directamente hechizo. Sabe que tiene una ligera ventaja. Se viene al cementerio una vez más y aprovecha. Noble directamente del puente. Castiga. Modo estructura para este cañón con ruedas. Tronco que aparece por el lado derecho. Esto se termina ahora. El mortero que va a ser bastante bueno. Tiene el rayo disponible. Bola de fuego. No va a conectarse. Gigante noble. Y a base de hechizos, Mohamed Light
que respira Drake porque estaba sintiendo la presión, saca la primera victoria de segundo día. Muy clean, muy clean los chicos jugando. Muchas veces no gana el mejor jugador, sino el que haya tenido una mejor estrategia o el que haya tenido más suerte de sacar un buen matchup. Y eso también es lo lindo, ¿no?, que tiene el juego, porque da lugar a muchas sorpresas. Bueno, veamos entonces, completamente de acuerdo. Varía de partida a partida, independientemente del nivel de los jugadores. Obviamente los mazos siempre van a tener un pequeño peso en el resultado de las partidas. Segundo enfrentamiento, vamos con este Miner Control. Puede ser para Mohamed Light una de sus especialidades. Mini, que parece que viene con el mismo arquetipo. Duendes que aparecen a la parte de arriba. Príncipe que aparece por el lado derecho. Bueno, Caballero Dorado que se viene. Los Larrys bien a la defensa. Van a ser aquí la Tesla que tiene que aparecer para evitar la carga por parte de Miniminter. Ligera ventaja de Elixir para el Faraón en un match que se ve bastante similar para ambos jugadores. Y va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil esto para Miniminter. ¿Por qué? Porque está jugando en contra del mejor o uno de los mejores jugadores de minero de todo el mundo. Miniminter, recordemos de todas formas, que es una bestia, que es un crack con todos los mazos, con minero y mucho más también. Pero no es lo mismo, ¿no?, jugar contra el que tiene el título del top 1 del mundo con minero, jugando en ladder incluso. Entonces, bueno, veremos incluso. O sea, para la gente que no sabe, Mohamed Lai, chicos, hace un par de unos cuantos meses atrás, años, se hizo conocido por salir top 1 del mundo en ladder o en copa, ¿no?, con minero. Así que vemos que Mohamed Lai empieza a raspar ahí con el minerito en la torre del lado derecho. Mega Minion por parte de Miniminter para tradearlo. Ambos con un mazo de minero control. Estamos viendo que Mohamed Light tiene unos duendes, mientras que Miniminter tiene unos Larrys. Así que hay unas pequeñas diferencias, ¿no?, entre un arquetipo y otro. Uno con paquete real, el otro con bolita de nieve. Veamos. Parejos en Elixir y en daño una pequeña ventaja a favor del mundo. Sobre todo los predicts que logren hacer con estos mineros creo que van a marcar la diferencia. La bola de nieve aquí buena por parte de Miniminter para ganarle un poquito de tiempo. Se viene la carga directamente del Caballero Dorado. Paquetazo real que claro que está disponible para Miniminter. Veneno que presiona ahora por parte de Mohamed Light. Cuidado porque tiene que colocar al propio Caballero ahora para la defensa. Es la directamente al río. La carga aquí es buena, pero el posicionamiento mejor porque no evita que logre cruzar el río este Caballero. Tronquito por parte de Mohamed Light para ir desgastando. Empieza ya a hostigar, a asediar con esos mineros. Miniminter sabe que tiene que hacer lo mismo. Perfecto el predict ahora con esos duendes. Bolita de nieve que aparece ahora sobre la torre y ya le saca prácticamente 800 de vida por el lado derecho. Dre, muy buen comienzo por parte de Mohamed Light, sobre todo en un mazo que tiene que hacer esto, que tiene que ir desgastando, que tiene que ir acumulando el daño segundo a segundo sobre esa torre. Tronquito por este lado, bolita de nieve defensiva por parte de Miniminter y ya estamos viendo una ventaja, ¿no? Ya 700 puntos. ¡Oh! Conecta el Caballero Dorado. No se lo esperaba Miniminter. Se lo ve un poquito tenso, un poquito molesto. 1000 puntos de daño de ventaja a favor de Mohamed Light, que sigue metiendo presión, que sigue atacando por el lado derecho. Y fíjate, veneno, mineros, le tiene que tirar paquete defensivo, le pone Mundial Miniminter y ya se está temiendo lo peor. Sí, de hecho ya le pone el emote, como bien nos comentabas, una ventaja bastante alta, 1300. Y al final de cuentas, esto se va a volver una base de tradeos por acá, Dre, en donde ambos tienen que ir recibiendo daño, en donde cada vez que Miniminter coloque minero veneno, Mohamed Light puede hacer exactamente el mismo gasto de elixir. Ya se queda a rango de veneno esto, así que, señoras y señores, Mohamed Light se ríe, lo celebra, vuelve a sacar 2-0 y avanza.